Hola, Sergio. Buenas, ya estamos por aquí. A ver, que nos digan, yo creo que sí, yo te escucho y te veo bien. Tú me escuchas bien, ¿no? Perfectamente, doctor. Vale, nos dicen que sí. A ver, ahora mira, ahora se te ha quedado. A ver, se te había quedado la cara congelada. Vale, bien. No, pero era Vale. porque había tocado yo, ¿eh? O sea, estaba controlado. Vale. Bueno, pues bueno, mira, ya hay 126, yo creo que empezamos y como lo voy a dejar colgado, luego lo colgaré en el canal de YouTube, empezamos. A ver, se te ha quedado otra vez la cara congeladilla. Ya. A ver, no, no, ya está, ya está, ya está, ya está, Sergio. Ah, vale, es que se me hace raro porque no, si no estoy perfecto. Si no me muevo, te No, no, escribo de se te la casa. escucha. Se te escucha bien, lo que pasa que hay veces que la cara se te queda algo congelada, pero bueno, el audio está perfecto, es lo que importa. Vale. Bueno, pues bueno, lo primero darte las gracias, Sergio, porque tenía muchísimas, muchísimas ganas de hacer este directo contigo y bueno, ahora hablaremos un poquito y quiero que Sergio también se presente. Dentro de toda la comunidad del fisioculturismo, pues es muy conocido y en los últimos años se ha divulgado mucho más por su canal, por el canal, bueno, o la sección de Conectados, de Más Músculo. Pues bueno, creo que con Pico de Oro además también has hecho un tándem de oro que os ha permitido, pues bueno, generar más divulgación y exposición. Pero bueno, yo le escribí hace tiempo a Sergio Dufort porque me enamoré literalmente de la forma de explicar, de narrar un tanto poética el culturismo de los años 90, finales de los 90, 80, primeros de los 2000. Todos los que somos de la generación de los 80, bueno, yo nací en 1980, creo que tú, Sergio, también, ¿no? Eres Sí, yo también de... soy de 80. Pues eso, creo que somos una generación influenciada por Van Damme, Stallone, Dragon Ball, Goku, ¿vale? Toda esta gente, ¿vale? Los G.I. Joe, ¿vale? Fue esa época, ¿vale? De hipertrofia masiva y que coincidió con los años, pues, de transformación desde Lee Haney a ya Dorian Yates en aquella época y todo el nacimiento de los grandísimos culturistas, esa era dorada, ¿vale? Pues con Flex Wheeler, con Kevin LeBron, pues ya que vamos a decir de Jay Cutler, ¿vale? El gran Coleman, etcétera. Y bueno, pues os vuelvo a decir que para todos los enamorados de aquella época, de los años 80 y que hemos estado tan influenciados por esos cuerpos, etcétera, pues os recomiendo encarecidamente seguir esa tanda de vídeos en las que Sergio pues ahonda en profundidad en el físico de cada uno de estos grandes del culturismo de los años 90, de los años 2000. Ahora hablaremos también un poquito de los cambios que ha existido en los últimos 20 años respecto al fisioculturismo, en la categoría Open, etcétera. Pero bueno, aparte en este... Aunque tiene grandísimos conocimientos y creo que en España hay pocos analizadores del culturismo y de la puesta en escena como Sergio, quiero que profundicemos en este directo de un área que poco se explora dentro del culturismo, que es el camino de introspección, la catarsis emocional que grandísimos atletas sufren y que en muchas ocasiones creo que no se hace justicia a lo que implica el culturismo, a cómo nació el culturismo, a cómo algunos culturistas, por suerte, creo que han logrado ir más allá de la búsqueda simplemente de la estética o del reconocimiento deportivo, sino que han intentado que la propia lucha diaria y el entrar en ese templo que es el gimnasio les permita tener un camino de autoconocimiento, de introspección, que indirectamente les permite pues, traspasar pues, sus propios demonios y barreras en el resto de áreas de su vida, área familiar, área profesional, laboral, etcétera. Y creo que aquí Sergio, por su trayectoria vital, tiene mucho que decir. Así que bueno, Sergio, empecemos. Me gustaría que te presentes a la comunidad y que nos hables de cómo entraste en el fisioculturismo, porque yo creo que tú venías del karate, puede ser, o de artes marciales De judo. y Yo venía de judo. de yo venía de judo, yo venía de judo y yo la forma que entré en el culturismo fue por una consecución de accidentes. Bueno, pues yo era en judo, no era muy bueno en judo, era muy apasionado del judo, estaba en la liga, en una liga de judo que había en la Comunidad de Madrid por entonces. Yo era el peso más bajo, en esa época yo competía con 60 kilos, se lesionó el chico que competía en menos de 70. Y como yo era el más malo del equipo, dijeron, pues que Sergio haga pesas y suba de categoría.
Empecé a hacer pesas, no me gustaban, no me gustaban y bueno, pues, empecé a hacer un poco por obligación. Ese fue el primer accidente. El segundo accidente fue, en ese tiempo, la que era mi novia de entonces, falleció por leucemia. Hostia. Y eso provocó en mí, pues bueno, pues me encerré mucho en mí mismo. Fue una situación bastante traumática. Yo tenía 20 años y hay que entender que era difícil gestionar. Y mi forma de gestionar eso, bueno, fue fue una explosión enorme dentro de mí. Dejé el instituto en parte, dejé el judo, hasta en ese momento incluso yo trabajaba como monitor de judo y me centré única y exclusivamente, iba de casa al gimnasio, hacía pesas y así poco a poco pues me fui encontrando a mí mismo en un deporte que se me daba mejor que el judo, con todo lo malo que es en el culturismo, se me daba mejor que el judo y aparte me permitía mucho, me sentía muy realizado con lo que hacía dentro de la sala, precisamente por eso que estás hablando de más que el aspecto físico, de la introspección que a mí me generó, de la lucha que a mí me generaba, el estado emocional que yo me encontraba en ese momento y la lucha por la disciplina que me imponía el culturismo en esos primeros estadios. Y luego, bueno, ya posteriormente, háblanos un poco de tu carrera como culturista y actualmente, bueno, pues no lo sé, mire, ahora en qué punto estás, porque por lo que he leído, no sé, o los últimos resultados no fueron acorde con lo que tú esperabas, no sé en qué punto estás de tu carrera profesional, cuéntanos un poco. Bueno, yo empecé a competir muy pronto. Yo a los 13 meses de tocar una pesa ya era campeón de España junior. O sea, fui muy, muy, muy rápido, pero también fue producto de eso, de que me metí muy de una manera muy obsesiva dentro del culturismo. No hacía otra cosa que no tuviera que ver con culturismo. He estado durante 20 años compitiendo, forma un poco irregular, bueno, porque tenía cierto que ya he hablado contigo alguna vez, ciertos trastornos que a posteriori me encontraron, algún problema también tenía también muchos problemas, he tenido una vida muy complicada en algunos momentos. Y bueno, pues estaba al final compitiendo un total de 21 años, casi de forma ininterrumpida, una carrera amateur larguísima. Y ahora mismo ya, pues ya, para mí ya está terminado mi carrera, ya hasta aquí he terminado de competir, un poco también por los últimos años, por este último año, más que los resultados, ha sido el encontrarme muy fuera de lugar, no encuentro mi hueco en el culturismo actual y bueno, pues he preferido como competidor hacerme un lado y centrarme más en mi etapa de entrenador y de preparador. Mira, Sergio, se te escucha perfecto, pero se pixela. A ver, igual estás conectado a wifi, quita el wifi y a ver no, si no con estoy los. En wifi, estoy con datos. Ah, sí, qué raro. Es que se pixela. No, se escucha perfecto, pero bueno, sí que hay alguno por aquí que nos dice. ¿Estoy pixelando? Que a mí es que no se me. O sea, la cobertura estoy a tope. No, se te escucha perfecto. O sea, lo único es que sí que es verdad que a veces se pixela, pero bueno, a mí no me incomoda, que a mí lo que me importa es lo que estamos hablando. O sea que. O conéctate a wifi, a lo mejor así no, cambia. No, como me conecta a wifi es peor, Tony. Si ah, vale, wifi, vale. Pues nada, lo dejamos así porque escuchar se escucha perfecto. Si se queda la imagen congelada de vez en cuando, me da igual. Bueno, pues mira, mira, está por aquí Jimmy, le he visto y hace poco hablaba con él y me transmitía que yo no sé si es esa tu sensación. Y yo lo veo desde fuera, pues bueno, todos los enamorados quizá de esa época de los 90, de los 2000, y Jimmy me decía que es otro deporte, literalmente, ¿vale? Él me decía, yo no sé esa si es tu misma sensación dentro como competidor, ahora como entrenador y gestor, ¿vale?, de todo lo que implica ser competidor, pero Jimmy me decía literalmente, bueno, es que Tony, creo que ya no es que sea más o menos competitivo, sino que creo que tengo que competir en otro deporte, con otro tipo de exigencias, de criterios, etcétera. Y no sé si tú, que comenzaste, pues eso, a finales de los 90, primeros de los 2000, y hay una transición de. O explícanos si realmente existe esa transición o no y cómo vives tú ese punto de inflexión. Mira, me gustaría sinceramente ponerle un nombre, porque si le encontrara un nombre al problema, probablemente, por mi forma de ser, le buscaré una solución factible para poder sobrevivir a este culturismo, pero es que es algo multifactorial y no te sabría decir, Tony. Primero, yo no me encuentro a gusto, no me gusta la gente que gestiona el culturismo actualmente en España, no me gusta, lo digo abiertamente, no me gusta. No me gusta lo que se busca, no me gusta en lo que se está convirtiendo en determinadas áreas. Esto es lo que el deportista ha dejado de ser el protagonista. No es para mí, o sea, yo siempre he pensado que todo debe correr en torno al deportista. No se me ocurre
como te digo, yo no sé quién es el árbitro que va a puntuar el Madrid-Barcelona. Me sé la delantera del... me sé la delantera del Barcelona y la delantera del Madrid, pero no sé quién es el árbitro. Ni quiero saberlo, ni tiene importancia quién es el árbitro. Entonces, no es mi espacio. No es mi espacio, sinceramente. No, y no, tampoco quiero ser... o sea, estando como entrenador, me aseguro que los míos, que es lo que yo puedo ofrecerles, es un culturismo, otro culturismo, como se llama mi culturismo. O sea, yo estoy generando una escuela de atletas que ellos están percibiendo otro culturismo. Y al final, para mí es lo que debe prevalecer, ¿no? Yo, en lo que se ha convertido actualmente el culturismo, especialmente en España, es algo en lo que no me siento a gusto. No me siento a gusto y me queda ser, o sea, tengo que ser partícipe porque como de ello, porque vivo de asesorías, porque tengo un canal que se dedica al mundo del culturismo, pero el problema es cuando no se hace crítica desde dentro y cuando las críticas se toman como ataques y cuando los ataques van seguidos de escarmientos. Entonces, es una problemática, es algo, el sistema del culturismo está completamente podrido y tú decides si quieres formar parte de esos engranajes o no. Yo, desde luego, por mi forma de ser, me he dado cuenta que no voy a poder cambiar nada porque es pegarte contra una pared. Entonces, como competidor, decido hacerme un lado, simplemente. Bueno, en esa catarsis interna tuya como profesional que estás teniendo ahora, ¿vale? Que al final yo creo que todo profesional del deporte, creo que llega un momento donde si ha sacado una lectura positiva y ha aprendido, por transición de vida natural tiene que convertirse en un mentor y en un entrenador de otros atletas y sobre todo quizá no buscar tanto el resultado de sus atletas, sino la transmisión de ideas de todo aquello que le ha permitido el deporte. Entonces me gustaría que nos hables de esa transmisión de ideas, de filosofía, del ámbito emocional que a ti te ha aportado el culturismo, qué representa para ti el culturismo. Yo una de las personas que me han permitido conocer ese otro culturismo es Mike Metzger, ¿vale? He leído, pues bueno, seguro que tú también has leído y pues bueno, como para él, pues eso, el trabajo físico, ya no solo en el culturismo, creo que cualquier disciplina, especialmente disciplinas individuales, ¿vale? Permiten esos momentos de soledad, de conocerte a ti mismo, de ver tus límites, de fallar, de darte cuenta que al día siguiente lo que creías que era insuperable lo superas y ahí te conoces mucho a ti mismo, etcétera. Entonces, descríbeme qué es para ti el culturismo, qué es lo que intentas transmitir a esos alumnos, esos atletas cuando vienen a ti y evidentemente todos buscan resultados porque con 20 años todos quieren ser campeones de España y quieren su tarjeta pro y más en estos tiempos donde todo va aceleradísimo, no como en vuestros tiempos, ¿vale? Que era muy costoso tener una tarjeta pro. Pero bueno, ¿cuál es tu filosofía del culturismo y qué es lo que intentas transmitir a tus atletas? Para mí en el culturismo, aunque parezca mentira, el físico es la primera parte, ¿vale? Al final, el culturismo para mí, en el punto de vista filosófico, tiene muchísimo más que la parte física. Y es difícil hacer entender esto, sobre todo a los jóvenes, pero al final lo entienden. Al final lo entienden en cierto sentido porque hay mucho más. Hay una búsqueda, lo primero es, el culturismo es la búsqueda de la perfección. Y la perfección implica mucho más que el contar repeticiones, que el contar gramos de proteína. Para tú llevar una perfección y te das cuenta en el culturismo, y es algo en lo que yo hago mucho hincapié, es en el contexto. En el contexto y en el entorno, ¿vale? Y muchas veces el culturista se pierde en detalles cuando al final lo tiene delante del mismo, ¿no? Hoy, por ejemplo, hablaba con un competidor que me decía que la dieta... si la podíamos tocar porque se le estaba haciendo muy... se estaba generando mucha ansiedad con la dieta, si no la podía seguir y no la como que le venía grande. Y al final yo le he explicado que, bueno, esas ansiedades y demás, al final es una sensación que él se genera, pero no es algo real. O sea, es algo que él se está creando. Entonces, siempre hago mucho hincapié en que el deportista debe generar un entorno favorable en el que todo funcione y que al final lo menos importante, y es el problema que veo en el culturismo de hoy, lo menos importante es lo que ocurre dentro de la hoja, sino lo que crea, lo verdaderamente importante es lo que creas alrededor. Y yo creo que tú como médico y experto en la salud, muchas veces te habrás encontrado con personas que sobre el papel, con un diagnóstico poco favorable, pero con un entorno emocional muy bien, muy estable, muy, muy cimentado,
han conseguido una mejoría de salud que a veces incluso a un profesional se le pueden escapar. Y es un poco lo que yo explica el libro. Es así, cosas que no explica el libro. Y ahí, por eso yo siempre digo que el culturismo me ha enseñado tanta medicina. Cosas que la fisiología no logra explicar por sí sola. Exacto. Es algo que con lo que yo lucho muy de continuo, porque es cuando, sobre todo en estas épocas que hay tanto paper, tú sabes, Tony, que tanto escrito, que dices, ¿dónde queda? ¿Dónde termina el paper y dónde empieza el talento? ¿Dónde terminan los límites y dónde comienza la pasión? Hay un mogollón de ejemplos, no solo en el culturismo, sino en el deporte, en la vida en general, de personas que no estaban predestinadas por disposición a llegar a un punto y han sido grandes hitos en la historia, pero hay muchísimos. Y creo que eso, al final, en el culturismo, cada uno tenemos una microhistoria que podemos trazar por nosotros mismos y se distingue mucho de otros deportes por eso. Porque tú, mediante las herramientas, y sí que es el paper, ¿no? Mediante las herramientas que te presta el culturismo, puedes desarrollarte de formas infinitas y el aprendizaje que vas a extraer del culturismo es infinito de igual manera. Al final, te das cuenta que han pasado muchos años, yo el otro día lo decía en un reel, que has pasado unos meses o incluso unos años buscando un cometido, buscando un resultado, buscando un patrón físico, pero cuando haces un examen de conciencia dices, es que al final el resultado no era este punto, este puesto en competición, este carné pro o este patrón físico, sino todo el recorrido, el hombre que comenzó, el hombre que cruzó esa puerta del gimnasio, ese niño que cruzó la puerta del gimnasio, o ese año que ha dicho me preparo para competir, ese proceso, ese crecimiento es el verdadero premio para mí que tiene el culturismo. Y yo me mogollón de chavales cuando empiezan conmigo y cuando han terminado un proceso, cuando han pasado los años o cuando han terminado la competición, y veo una persona completamente cambiada ante mí. Y eso es lo positivo para mí de que tiene el culturismo. Mira, Sergio, esto me has hecho recordar una entrevista, creo que es de hace poco, que te hizo Pico de Oro, en la que te habla de Coleman, donde te hablaba, él te preguntaba de forma constante acerca de si Coleman, habiendo hecho quizá algo mucho menos severo para sus vértebras, para todo ese castigo que hizo en su cuerpo, si podría haber conseguido lo mismo. Y claro, tú le decías, en cierto modo, es irrelevante, o sea, porque tenía que hacerlo. O sea, era su cima, era su montaña. Claro, y eso creo que es lo que quiere reflejar. O sea, es que va más allá del objetivo, es el camino donde yo me voy a conocer, donde incluso voy a romperme, sí, voy a convertirme en algo roto, pero, o sea, integro esa ruptura porque forma parte de mi guión. O sea, expando más allá de mi propia autoconcepción de mí mismo. Es que, mira, en el culturismo es un deporte de comparación, no es un deporte que tú marques un gol y eres mejor, no es un deporte que tú corres más y eres mejor, es un deporte en el que continuamente se basa la comparación, con la comparación con tus compañeros de equipo, con la comparación en el gimnasio, incluso con tu comparación contigo mismo de hace 3 años. Entonces, al final, lo único que te toca es ser el mejor tú. Y en ese camino tienes que asegurarte de ser el campeón. Que cuando termine tu periplo competitivo hayas dicho, es que no he podido ser mejor, o sea, me ha tocado a mí ser yo, con estas herramientas, con estas limitaciones, con estos miedos, con estas carencias, pero también con estas virtudes, y he hecho uso de todo para conseguir ser el yo más potenciado de todos. Cuando llegas a ese punto, ya no hay títulos, ya no hay resultados, ya no hay medallas. Ya hay algo mucho más relevante que está por encima de todo, y es que has conseguido ser tu cota máxima para la que estabas determinado, para la cual la naturaleza está determinada, tanto en lo físico como en lo mental, y normalmente lo mental se va a imponer muchísimo a lo físico. Y cuando hablo de lo mental, vale lo emocional, vale lo espiritual, hablo de todo ese tránsito en el que con todas esas herramientas has llegado a tu cota máxima. Porque quizás cuando alguien dice, el ejemplo este de Coleman, hubiera llegado probablemente Coleman entrenando de otra manera hubiera ganado, porque tiene una dotación genética, pero que es su aspecto espiritual y su aspecto emocional. Si hubiera sentido a gusto consigo mismo, yo apuesto que no. O sea, tú a Doria le pones a bombear y hubiera ganado 8 Olimpias, seguro. Pero no se sentiría igual, no se sentiría tan dichoso. Entonces, cuando a mí alguien me dice, no, pero Coleman seguro se arrepiente, lo dudo muchísimo, porque haciendo para lo que venía predestinado, que era para ser una puta grúa, ha sido el mejor, porque cuando quedó último, no desistió. Toda esa persecución, aunque hubiera por otras prácticas, hubiera sido el mismo Coleman, él no se hubiera sentido igual. Y es lo que hablo del papel. O sea, con otro papel, con otra preparación, Coleman hubiera sido el mismo Coleman. Pero él no se hubiera sentido el mismo Coleman. Y esa es la parte importante para mí.
Claro, igualmente, fíjate, has hablado de, pues eso, de los papers, la fisiología escrita, que no hay que renegar de ella. Joder, o sea, yo tengo una carrera, todos los que estamos aquí no paramos de estudiar, de intentar investigar, aprender cómo funciona una molécula, una ruta molecular, un ejercicio en tu caso, como entrenador, como prescriptor de ejercicio, pero hay cosas que son intangibles, que es que es eso, y además son tan sumamente intangibles porque forman parte de la experiencia individual de cada uno y además la experiencia individual de cada uno según el contexto y según el momento. Porque lo que le valió en el 2006 quizá a la misma persona en el 2009 porque viene de una separación, de un divorcio, no le vale. Y es su experiencia, ¿vale? Entonces, claro, yo algo que, por ejemplo, trabajando mucho con deportistas, me doy cuenta, y esto estoy seguro que tú también lo has vivido en ti mismo y lo verás en tus atletas y lo habrás visto en muchísimos compañeros, etcétera, es como normalmente los primeros años de trabajo, de entusiasmo, de fuego que suele tener el atleta, el culturista, parece que no se quiere dejar nada en el tintero. Parece que se quiere hacer, de hecho, normalmente la preparación más espartana y que más me permita demostrarme que soy capaz de tener una capacidad de sacrificio increíble y que soy capaz de dejar incluso, pues, los placeres de la vida, las emociones, la familiaridad, la intimidad de las relaciones, el viaje, con unos amigos, el disfrutar de una comida libre o emborracharme. Y yo creo que incluso quien tiene una trayectoria larga tiene determinados momentos de su vida y determinadas catarsis donde hay paradojas donde él mismo dice, ¿cómo es posible que relajándome ahora un poco más, habiendo conocido a esta chica, que me ha obligado a comerme la cabrona dos helados, pero he disfrutado? Algo ha ocurrido químicamente. O como lo que le ocurrió en el documental, no sé si será verdad o no, de Coleman, de King Coleman, donde Kevin LeBron habla de que como siempre le ganaba, siempre salía retenido Coleman, hasta un día que lo emborracha literalmente y se va a dormir medio borracho Coleman y al día siguiente sale con una diuresis increíble apretado. Y esas catarsis que uno no entiende, porque lo estoy haciendo siempre pulcro, además encabronándome conmigo mismo, y cómo es posible que no salgan las cosas tal y como se supone que tienen que salir, si ya mejor no lo puedo hacer, y de repente mi propio guión de vida y mis propias hostias me hacen darme cuenta que un día incluso me emborraché 3 días antes de una competición y al haber liberado risas, emborracharme, hacer el amor con una chica que he conocido, etcétera, de repente hago el partido de mi vida, compito de la forma mejor que nunca, sonriendo y con una autoestima increíble, o he liberado, en ese caso, líquido por haberme bebido 7 chupitos, con lo que, ostras, eso de tolerancia cero del alcohol tampoco es así. O como me decía Jimmy, la experiencia que siempre narra de Dennis James, que le obligó a emborracharse para decirle, ¿quieres competir y llegar arriba? Pues tienes que pasar por aquí también. O sea, el trabajo largo y la trayectoria larga de un culturista o un deportista creo que es tan sabia que te obliga precisamente a acercarte a áreas emocionales que al inicio no se contemplan. Yo creo que, por ejemplo, el atleta joven sí tiene que hacerse tránsito de disciplina. ¿Por qué? Por una cuestión de madurez. Porque cuando tú a un deportista joven le das muchos márgenes, ¿vale? Al final él va a Los jugar toma. siempre al borde del margen. Entonces, cuando estás trabajando, a mí me pasa sobre todo cuando trabajo con deportistas jóvenes, sí que es cierto que intento acotarles, no por una vía de la imposición, sino por una vía de que, oye, yo he hecho ese tránsito y sé lo que, si te doy hasta cierto punto, sé que vas a llegar hasta el extremo de ese punto. Ahora bien, aquí tenemos a Marco Chacón, que para mí ha sido mi maestro en esto, ¿vale? Sí que es cierto que lo que no se puede es automatizar el proceso. Y es algo en lo que normalmente los culturistas, con eso que a veces te hablan de mentalidad de robot y tal, la visión de túnel, que ahora está muy, muy, muy en boga de todo el mundo, creo que al gimnasio o a la sala, cuando se va con tanto aprendido, porque ahora hay exceso de conocimientos, no Total. se puede ir como a una oficina. ¿Vale? No se puede ir no se puede ir como a la oficina, tienes que ir con esa extra de pasión, tienes que ir con esas ganas de, mira, estoy haciendo esto, que me están diciendo que esto es catabólico o que esto es contrario a lo que yo busco, pero lo hago porque hay algo dentro de mí, hay una llama dentro de mí que me dice que lo tengo que hacer. Pero sí que creo que el culturista joven debe experimentar la dureza de la dieta, la dureza del entreno, saber que las cosas están apretadas y luego, a medida que se va desarrollando la disciplina, aprender a ir soltando. Yo creo que el equilibrio del culturista es cuando sabe que precisamente, yo esto siempre hago mucho hincapié, que el culturismo van a ser 7 momentos al día, las 6 comidas y tu entreno. El resto del día no hay que pensar más en culturismo
Porque cuando tú hablas con otros deportistas de otras disciplinas, si tú hablas con un judoka, no va con el judogi puesto por la calle, no está peleando en su casa, no. Entonces hay que entender que la disciplina y la concentración y el estar metido requiere los momentos que le requiere. Más allá no hace falta. Pero sí que creo que el deportista joven debe imbuirse por completo a la disciplina en el culturismo o en cualquier otra, para luego ya posterior y aprender a ir soltando y ver por sí mismo lo que es más importante, lo que es menos importante, hasta dónde se puede ir, hasta dónde no se puede ir. Creo que es un ejercicio de madurez, pero que en un primer momento es como cuando tú tienes un niño pequeño. Cuando tienes un niño pequeño, al principio le tienes que poner que llegue a las 9 de la noche. Cuando sea mayor, podrá tirarse toda la noche de cachondeo. Pero de momento hay que marcarle unos márgenes, porque si no, sabes que se va a ir al límite del margen. Y hablando del atleta joven, del culturista joven, bueno, mira, el otro día Roberto Castellanos pues me decía que se ha cansado de intentar educar a los chavales jóvenes que entran en el mundo del culturismo respecto al abuso, la polifarmacia, la poliprotección, ¿vale? Que ahora parece que todo el mundo tenga que ir con antihipertensivos, cabergolina, metformina, inhibidores de aromatasa para intentar proteger, y al final el mejunje que está haciéndose, ¿vale? Pero luego él me decía, dice, mira, ¿qué cojones? Si al final todos los que hemos llegado y los que llevamos mucho en esto, por mucho que también nos dijeran en su día, ten prudencia, no pases de aquí, no sé qué, no sé cuántos, dice, todos hemos hecho barbaridades, todos hemos experimentado, quizá precisamente para darnos una hostia y llegar a esa madurez donde uno entiende que con 10 veces menos y entendiendo luego y mejorando el contexto, realmente vas a conseguir muchos mejores resultados, pero hay que asumir que el 99% no tiene esa coherencia y que tienen que pasar por las barbaridades. No sé tú cómo estás viendo el panorama de los atletas de 20, 25 años que a la primera de cambios, pues eso, caen en el consumo de esteroides, llevan solo 6 meses entrenando, y yo sí lo veo en consulta. Yo sí que para mí ha habido un cambio de hace 10, 12 años a lo que veo ahora, chavalitos con unas dosis que, menos mal que será todo falso, ¿vale? O sea, menos mal. Pero no sé si tú asumes, como decía Roberto, dice, mira, es que ya es una guerra perdida porque van a pasar por ahí. A ver, aquí hay dos situaciones. Evidentemente, desde mi juicio de los 42 años que tengo, me resulta muy fácil, ¿no?, el ahora poner el dedo y decir, oye, esto no es así. Pero claro, he tenido 20, 25 años, es cierto que yo, la química se ha afrontado desde otro punto de vista, ¿no?, y la suplementación y todo, se miraba desde otro punto de vista. Pero yo creo que la función de los veteranos no es mostrar un camino, sino facilitar el que ellos elijan, ¿vale? Entonces, yo mi deber es hacer acompañamiento. Yo siempre, cuando hablo de estos temas con los chavales, sé que ellos al final, da igual lo que yo les diga que hagan, van a hacer lo que ellos elijan, ¿vale? O sea, es que yo ahí no puedo estar con ellos. Yo no estoy 24 horas, yo no soy su dealer, es como cuando a ti te vaya alguien a consulta, tú le puedes marcar unas pautas, pero tú sabes perfectamente que la va a cumplir y quién no. Al final, el tiempo pone las cosas en su sitio, y si no te escuchan a ti, el susto se lo van a dar ellos. Yo no he tenido nunca ningún susto, pero claro, evidentemente es que yo considero que cuando yo comencé a hacer abuso, y tampoco he hecho un abuso exagerado, tenía 35 años, o sea, llevaba ya 17, 18 años en un escenario, tenía una cantidad de masa muscular y ya sí que me jugaba ciertos títulos de cierto parangón como para poner cosas en jaque. Ahora mismo no lo entiendo, pero quizás sea un poco... Es que esto es extrapolable a todo, ¿no? Es el concepto de éxito que hoy está instaurado en la sociedad, de la inmediatez, de lo rápido, de lo pronto. Los modelos que se ponen hoy en día de éxito son muy basados en eso, en el éxito muy estabulado, tiene que ser esto. Porque tú, un chaval, o sea, lo que hemos estado comentando antes de cómo yo entiendo el culturismo, lo que para mí verdaderamente prevalece en el culturismo, este argumento te lo compran 1 de cada 10, porque 1 de cada 10, y los otros 9 lo que quieren es ganar una medalla, tener un canal de YouTube, tener un código de descuento, y te dicen, sí, mira, tu filosofía te queda de puta madre, pero yo quiero estar en el YouTube y tener 100.000 seguidores en el Instagram. Y eso, al final, pues, oye, cada uno que elija el camino que quiera. Yo no voy a, yo no, yo, mira, yo soy entrenador y soy muy pragmático.
yo no estoy aquí para enseñar nada a nadie. Yo estoy aquí para ponerte fuerte si tú quieres, para cuidarte si tú quieres. Pero siempre que tú quieras. Si tú no quieres, yo no tengo nada que hacer y tampoco voy a perder el tiempo en hacerlo. Bueno, y hablando un poco de esta transición, y que realmente la hay, o sea, tendrá sus cosas malas, porque las tiene, evidentemente. Además, yo creo que siempre un exceso de información, por desgracia, pues genera mucha incertidumbre y muchas barbaridades. Pero bueno, qué duda cabe que en los últimos 10-15 años ha existido un cambio de paradigma, yo creo, respecto al concepto socialmente del fitness, del fisioculturismo, ¿vale? Y pues bueno, solo hay que ver como pues la época 2005, 2006, 2010, donde habrían grandísimos competidores en España, Raúl Carrasco, Paco Bautista, Jimmy, y habían muchísimos, ¿vale? Pues los sponsors, no sé si tú llegaste en esos años a tener sponsors, pero bueno, con cuatro batidos, ¿vale? Y si acaso si teníais, si la persona tenía una tienda, pero ya está, ni viajes, algún chándal, y ahora mismo, o sea, es que el fitness nos, bueno, ha generado estrellas mediáticas, estrellas pues como Pradels, Ángel Calderón, Jorge Tabet, Mauro, o sea, tíos que tienen cientos de miles de seguidores, ha generado canales que hablan del fitness, como Víctor Valdivia, como Pico, pues en Más Músculo, conectados, ¿vale? Esto está creciendo muchísimo, solo hay que ver, pues bueno, también en las redes sociales, todo Dios. Es que hasta el más pringado ya está hablando de rutinas, de ejercicio, comunidades, metiéndose unos con otros, etcétera. Esto evidentemente está ayudando muchísimo a la comunidad fitness. No sé tú qué opinas de este crecimiento tan sumamente masivo que tiene su cara, pues su doble cara, su cara y su cruz. No sé tú qué opinas de todo este crecimiento. Hombre, yo te hablo por mí. Yo en mi vida imaginé poder vivir del culturismo como yo actualmente. O sea, si a mí hace unos años me dicen, no, es que vas a ir del culturismo, vas a ir relativamente bien, vas a tener una fuente de ingresos relativamente importante, yo no me lo creo. O sea, a mí la única pena que tengo es que me ha pillado con 42 años. Si esto me pilla con 35, otro año me hubiera encantado. Pero, a ver, no se puede negar que esto es bueno. ¿Por qué? Porque es una época, es una burbuja, pero claro, es que es una burbuja. Entonces, como toda burbuja, ahora mismo estamos en la puta cresta de la ola. Veremos cuando la ola vaya para atrás con la resaca, a ver quién aguanta. ¿Por qué? Porque toda esta gente, porque ahora mismo no puede haber tantos asesores. Claro. No puede haber gente preparándose sin ningún tipo de background, ¿vale? O sea, es que es absurdo. Es que no puede haber gente que tenga un récord. Yo empecé a preparar gente, empecé con asesorías en 2006. Entonces, y empecé a cobrar en 2014. Entonces, vamos a ver, es que y cuando yo entendí que ya tenía unas capacidades relativamente para poder ver diferentes contextos, diferentes competidores, diferentes situaciones, diferentes protocolos. Creo que una persona que ha competido una o dos veces por muchos canales de YouTube que vea, porque con eso supongo tú también convives, dices algo a alguien, te manda, oye, que he visto a un fulanito que me ha dicho que haga esto, que he visto a un enganito, que además la referencia que te traen siempre es gente sin ningún background, o sea, es gente que cojo un micro y, oye, digo esto porque lo he leído en otro foro americano, que a su vez de otro, se retroalimentan. Pero yo creo que ahora, cuando la ola se mueva para atrás, veremos quién queda. Porque, claro, esto ya no es un deporte minoritario. El culturismo hoy en día, ya no hablo de la competición, sino de la práctica del culturismo, ya no es algo minoritario, ya no es algo underground, sino que es algo que ya está en todos sitios. Hoy tenemos a Joan Prades en la Resistencia, que es una locura, o sea, imagínate. Entonces, yo creo que vamos a empezar a ver muchas cosas, igual que ha llegado mucho bueno, creo que en un par de años nos va a tocar ver muchas cosas malas, porque también hay muchísima problemática de lo que tú estás diciendo, que se está tomando de forma descontrolada, que se está haciendo el borrico, la gente no es consciente, que no te pueden venir chavales con 25 años planteándote hacer TRT o diciéndote que no van a cortar la química, chavales con 75 kilos. Es que no es posible. Es que a mí mi cabeza, cuando me vienen chicos, imagínate tú que eres un experto, o sea, yo me pongo en tu pellejo, cuando veo analíticas de chavales de 25 años, digo, tío, o chavales de 25 años, es que tengo problemas de líbido. O sea, mi cabeza hace corto porque yo es que con 25 años ya había competido mucho. Muchísimo. Y ya había ganado campeonatos, unos cuantos, y yo tomaba, me hacía un ciclo al año, si competía dos, pero si no uno de volumen y a correr, y ya está, y otro año, y otro año, otro año. Hoy en día, esto, yo creo que dentro de uno, ahora estamos, como te digo, la cresta de la ola,
vamos a ver por dónde sale dentro de 5 años, dónde está todo esto, porque claro, estos que ahora tienen 25 o 26, dentro de 5 años ya pasan los 30. La problemática que ahora hemos tenido de salud algunos, yo en mi caso no, pero la problemática que ahora tienen algunos de salud, que pasamos los 40, la van a tener los de 30 a 32, veremos a ver. Sí, mira, y Sergio, a mí hay, ¿sabes? Quizá uno de los factores o de las áreas que más me preocupa, y creo que podemos entrar aquí porque tú eres un tío tremendamente introspectivo y además, bueno, has hablado públicamente de los problemas psiquiátricos que tú has tenido, ¿vale? Y el mundo del culturismo ya de por sí, como bien dice Roberto Castellanos, ya de por sí, normalmente quien se acerca y quien se obsesiona por el mundo del culturismo, quizá ya tiene cierto lastre emocional, cierta carencia, cierta necesidad de destacar, de encontrar un nicho donde soy bueno, donde destaco, y más en una edad, 20, 25, 30 y 35, que somos muy gilipollas hasta los 40 y pasándolos incluso también, ¿vale? Y cualquier persona puede caer, o sea, aquí nadie puede poner la mano en el fuego porque empiezas a destacar en un área en tu vida y se te vaya la olla, te empalmes contigo mismo y es que se te va la olla. Yo he visto casos en consulta de tíos 45 con 50, 55 años engancharse a la química porque empieza a llamar la atención y la ropa le queda mejor, pero es que hasta los 20, 25 años puede ser catastrófico. Y es que además con las redes sociales yo lo que estoy viendo mucho es pues claro, los pacientes que me vienen a consulta acojonados, llorando, porque han ido normalmente a pues, su médico de atención primaria, al nefrólogo, no sé cuántos, estoy viendo chavales con 23, 24, 25 años, serios problemas hepáticos, renales, problemas de disfunción eréctil con 22, 23 años, chavalas con unas amenorreas espectaculares, con una osteoporosis de un par de cojones, o sea, unos problemones, cánceres de hígado, cánceres de mama que he tenido, de útero en chicas, que normalmente el tema de la química en chicas tampoco se suele hablar. Pero es que la norma, a mí lo que me preocupa, porque normalmente es gente que ya tiene su nicho con seguidores, pero en su cabeza son un imperio, aunque sean 5.000 seguidores de mierda. Ya no te hablo de gente que me ha venido con cientos de miles de seguidores, que además están promulgando salud. Yo lo entiendo, porque hay marcas, porque hay sponsors, llorando, pero además llorando y pidiéndome que no le corte la química, porque no la puedo dejar. No, claro, la puedo dejar, doctor. Yo me he visto con casos de decirle, mira, lo siento, no te puedo coger, porque una de las condiciones que pongo es que no haya química y tardan en haberla. Entonces yo muchas veces me he visto la tesitura de decir, pues lo siento, pero no te voy a coger porque yo no... Primero, muchas veces me encuentro con cuadros que directamente los he remitido a endocrino. Tú sabes que incluso te he mandado gente muchas veces. Sí, sí. Ya de hecho estoy trabajando con un psicólogo, porque esa es otra sandía que se nos abre. Que es que yo te hablo, por ejemplo, de mi caso, porque yo he sido muy... yo mucho hincapié. Yo he tenido una vida muy complicada, a nivel emocional muy complicada. Yo he atravesado numerosos cuadros depresivos. Lo que pasa es que yo no lo sabía. Yo normalizaba determinadas conductas. ¿Qué pasa? Yo seguía en un bucle de química y aún así, yo repito que yo no he sido un consumidor muy masivo de química. Pero claro, al final, tú no sabes con qué... Muchos chavales que se meten con 20 años no saben con lo que vienen de serie. No saben con... Yo en mi caso venía con un TDAH. Ese TDAH, usando años y años y años y años de química, terminó en unos cuadros depresivos severísimos. Severísimos al punto que yo estuve internado en psiquiátrico con tendencias autolíticas, ¿vale? Entonces, al final, yo... Y me vienen cada vez mucho más cuadros de chavales con problemas de tipo emocional. Porque, claro, como has dicho tú, Tony... Tú imagínate, yo no me imagino con 22 años o con 25 años tener problemas de erección, ¿no? O sea, no sé yo cómo reaccionaría a tener 25 años y tener un problema de erección. Y me vienen muchos chicos, o sea, no te hablo de uno, ni de dos, ni de tres, te hablo de muchos chicos que me dicen que no pueden cortar la química, pues lo dices tú, porque la libido no, porque no van. Y lo curioso, que es que me dice, bueno, es un chaval, como yo le digo, es un chaval que, mira, ha decidido destinar su vida al culturismo, tienes un tío que pesa 120 kilos, que le va la vida en ello... Que, oye, eso al final es una lección de vida. No, no, te hablo de chicos de un nivel, bueno, de nivel no competitivo, pero claro. Porque otra cosa es el tema de la perpetuación en las dosis, de, oye, tomo, por ejemplo, el caso de tomo poquito, pero tomo de continuo, y situaciones que a mí, por ejemplo, pues creo que son insostenibles y creo que a largo plazo van a dar muchos problemas. Y repito que los problemas emocionales
van a ser una de las asignaturas pendientes de los chavales de lo que vienen ahora, porque además el problema, si tú te pones a mirar en vídeos en YouTube, en Instagram y demás, vas a ver mogollón de protocolos que te hablan de hipertensión, de daño renal, de daño hepático, pero aquí nadie habla de los problemas emocionales, ¿vale? Claro, es que para o de las patologías asociadas que pueda haber. Totalmente. Y eso para mí es el gran pastel, ¿eh? Para mí eso es el gran pastel, porque al final de una impotencia, oye, nadie pasa nada. Pero durante la cuarentena, yo en mi círculo tuve varios culturistas que se suicidaron. O sea, conocí varios que optaron por el suicidio. Entonces es una cosa que hay que tener en cuenta. Joder, hostia, se suicidaron en tu época dos, pues, pero consumiendo anabólicos. Sí. En la cuarentena yo he conocido tres casos de suicidios de personas que hacían uso de anabólico. Que tenga que ver o no, oye, desde luego el anabólico no hace un favor. Yo en mi caso también tuve una tentativa suicida. O sea, yo lo digo abiertamente. Claro, ¿sabes cuál es, digamos, uno de los factores en los que creo que psicológicamente está afectando tanto, más allá incluso de la química, sino también, oye, el propio culturismo tiene unas implicaciones neuronales por la restricción de la dieta, el sobreentrenamiento, etcétera? Pues bueno, que hasta hace 6-7 años uno hacía su preparación. Ya sabes que, bueno, tú eres culturista, ¿vale? Pero cuánta gente, yo, por ejemplo, que soy de Valencia, pues bueno, desde hace 15 años siempre he tenido el típico que me venía a partir de marzo y me decía, oye, Doc, que voy a hacer una preparación, me voy a meter esto de cara a verano, no sé cuántos, bueno, para ir a Ibiza, para, pues mira, folletear un poquito, hacerme cuatro fotitos, no sé cuántos, y luego lo veías en diciembre, el cabrón, ¿vale? Pues pesando 100 kilos de gordo, disfrutando de la vida, emborrachándose, etcétera, sin química porque no tenía presión. Pero las redes sociales han generado un cambio de paradigma increíble, porque quien está mostrando una foto en julio o en agosto, sin camiseta en Ibiza, en las Islas Fiji, con unos abdominales increíbles, congestionado, o la tía que está mostrando una cintura con la piel pegada, un culazo, etcétera, evidentemente va a generar un autoconcepto de mí mismo que es esa imagen. Y cuando en octubre, noviembre, mi entrenador incluso me diga que hay que meter más carbos porque el sistema nervioso no va a sostenerse, porque debe de bajar el periodo menstrual, porque esto no es sostenible, incluso aunque se lo expliques al chaval con 22 años que hay que cortar la química, es que la tía que le escribió o el tío que le escribió en agosto porque estaba flipando con el punto que tú estabas mostrando en la imagen, que igual incluso además lo has maquetado para que se te vea mejor, más fino, te da vergüenza quedar y mirar a los ojos y hablar con alguien en noviembre si no vas con los tacos y con las venas congestionadas o con la piel pegada y con el culo levantado. ¿Eso qué va a implicar? Evidentemente, por mecanismo de supervivencia, porque quieres encajar, porque no dejas de ser un puto crío con 22 años acojonado que quieres encajar, que te quieres enchufar a escondidas. Es que, y esto, eso no ocurría antes, y ahora yo lo veo, o sea, es que ya no hay esa fase de el ciclito o la toma de química o la puesta a punto y me esfuerzo con la dieta. No, no, es que ahora son los 12 meses, los 12 meses, y esto, claro, está generando, pero una tarada mental importante. Es que eso, por ejemplo, Tony, daría para mucho más, porque tendríamos que ir entonces a hablar un poco de, como he dicho antes, de la estabulación del éxito. Hoy en día, y yo es algo que sí que hablo mucho con los deportistas jóvenes, que al final el éxito, oye, que el éxito no tiene por qué ser cuánto follo, cuánto pasta gana, qué guapo soy, qué coche tengo. Que tú puedes ser, y esto yo lo aprendí con mi entrenador, que tú puedes ser el albañil poniendo ladrillos más dichoso del mundo. O sea, esto es así. Entonces, ¿qué pasa? Que los chavales se les ha vendido un paquete de éxito, sobre todo en la cultura del fitness, está ya muy, muy claro quién es alguien que está metido en la industria del fitness, quién es exitoso y quién no. Competidor, guapete, con novia que compite en bikini, con canal de YouTube, con código de descuento. O sea, ya todo tiene que ser así. Y todo lo que se escape de ahí, pues ya no es éxito. Entonces, claro, daría para mucho más. ¿Qué pasa? Yo creo que ahí está un poco... y creo que es bueno que ahora, por ejemplo, hay mucha más variedad de canales. Por ejemplo, como has dicho, está Roberto, estoy yo, está Fran Nosés, Raúl Carrajo está un paso adelante, que es una forma de éxito, de culturismo más real. Y luego hay otro aspecto que también hay que tener muy claro, que a mí, por ejemplo, fue lo que más me afectó, porque más allá de las sustancias, lo que pasa es que todo fue un cóctel, que fue el mundo de la competición a alto nivel. Si miramos el resto de deportes, hay un mogollón de ejemplos de fracasos a nivel emocional
en el mundo de alta competición. Pues en España hemos tenido a Blanca Fernández Ochoa, a Chava Jiménez, a Yago Lamela, porque, claro, si a esto, si al mundo de la alta competición, además le metes el tema de las sustancias, el cóctel está ya hecho para explotar. Entonces, claro, al final todo lo que se escape de ese éxito, entre comillas, que nos han estabulado y que nos están vendiendo, sería muy complicado. Es un poco de educación y también creo que buscar los referentes adecuados. Creo que ahora mismo la industria en España sí está nutriéndose de referentes un poco más adecuados. Creo que ha ido un cambio de timón, un giro de timón, y yo creo que está habiendo referentes más reales, gente que cuenta las cosas con más sinceridad. Roberto, cuando ha hablado de su problema a nivel del corazón, yo cuando he hablado de mis problemas mentales, gente que, por lo que digo, Roberto con su pareja, yo padre de familia, Marco Chacón, que está aquí, uno de los mejores culturistas de la historia con su escuela de submarinismo, que hay muchas formas, que el culturismo siempre va a estar ahí, que el físico siempre va a estar ahí, sí, o sea, por muy mal que estés, si te pones, o sea, yo soy un ejemplo de cómo estaba y cómo he terminado, si te pones, al final remontas. Entonces, creo que los chavales deben aprender eso. ¿Qué pasa? Que no les cuentan la cara, que al final todos estos que están poniendo todo el día fotos y tal, no te cuentan que están con la misma foto durante todo el mismo año, te ponen la misma foto, que cuando te suben esas fotos comiéndose una hamburguesa, llevan todo el día sin beber agua y se han tomado 3 diuréticos. Es que al final es todo eso, ¿no? Es un poco... Y esto... no puede ser eso. Es que no puede ser todo. Si tú quieres ser un buen culturista de competición y centrarte en desarrollarte en un escenario, tienes que entender que hay épocas en las que no se te va a ver tan bien si quieres perpetuarte. O sea, yo siempre les hago hincapié que no parecer culturista también forma parte de la temporada de culturista en determinados momentos. Que no que se te vea bien también forma parte, quiere decir que hay momentos en los que estás prestando más atención a lo de dentro, y cuando lo de adentro está a tono, es el momento para desarrollarse lo de fuera. El problema es que estas cosas, mucha gente no las cuentan, primero por salirse un poco de esos renglones o esos márgenes que marca el éxito, y porque al final esto es dinero, y tú no puedes presentarte delante cuando no tienes mucho background, que es lo que hemos dicho, y lo único que tienes es físico. ¿Cómo vas a captar clientes si ni tienes background ni tienes físico? Si no puedes decir, mira, no tengo físico, pero he puesto fuerte a este, ¿qué te queda? No te queda nada. Entonces, los chavales tienen que aprender a quién mirar y a quién no mirar. No, fíjate, hablando de todo esto, el otro día Roberto comentaba, y alguno se ofendió, pero él decía, dice, oye, mira, que es que esto es lo que hay, dice, y solo te lo da la experiencia y quizá un poco la madurez de asumir que el 99% de los que estamos aquí somos junkies o hemos pasado por fases de junkies, y además con la necesidad de autoengañarnos y de transmitir a nuestro entorno que es que hasta es saludable y que estoy controlando lo que estoy haciendo. Y había alguno que le criticaba diciendo, joder, te estás metiendo contra los tuyos, contra el culturismo, contra los culturistas. Y claro, él precisamente decía, no, todo lo contrario. Es que, o sea, estoy intentando hablar precisamente de lo que es el culturismo y cómo es el verdadero culturismo real. Y es donde yo intervine diciendo, o sea, como tú bien has dicho, no solo en el culturismo, o sea, creo que la progresión o la madurez de cualquier área en la vida es precisamente aquella fase en la que empiezas a tener introspección y autoconocimiento suficiente como para poder hablar ya no solo de lo bonito, de aquello que a todos nos encanta mostrar. Creo que la fase inicial de cualquier proyección profesional en la vida genera una inercia a mostrar solo lo bonito. Incluso nuestras primeras parejas queremos que gusten a nuestros padres. Parece que queremos que estén orgullosos de mira el pibón que llevamos a casa, ¿no? Mira el trabajo que hemos conseguido, mira cuánto estoy ganando. Pero precisamente creo que la vida te va enseñando a tener esa madurez suficiente como para decir, pues mira, tengo inercias, tengo tendencias, tengo vicios, tengo demonios, conviven conmigo. Mi trabajo conlleva esto, mi forma de llevar la vida tiene estos efectos colaterales y no lo escondo, lo muestro. Eso realmente para mí también es lo que conforma el éxito de cualquier persona, porque una persona que venda, que tenga millones de euros por su trabajo, pero está obligado y supeditado a mostrar solo lo bonito y tiene que estar escondido para luego vivir su vida, realmente es un fracasado, es un puto amargado de la vida, ¿vale? Luego por eso aparecen suicidios también de personas exitosas, etcétera,
¿Vale? Entonces, yo creo que realmente hacer honor a esa transición, ese punto de inflexión donde creo que pues, muchos profesionales, tú, Roberto, yo, otros médicos que están saliendo, donde hablamos de la cara B, es poner sobre la mesa la madurez, la responsabilidad que tienen, que ya cada uno escogerá a quién quiere seguir. Pero precisamente hablar que sí, que es que en el mundo del culturismo al menos hay fases de drogadicción pura y dura. Mira, de todos modos, yo sí que, y por eso creo que enlazo tanto con la nueva generación, esto hay que hacerlo sin juicio, ¿no? Yo creo que a los chavales hay que tratarles sin juicio, porque al final todos hemos sido jóvenes y todos sabemos que cuando eres joven, como si te imponen algo y te dicen, no, es que esto es así, ya te repelen. Entonces, yo entiendo porque yo he vivido eso. O sea, yo cuando hablo del abuso, cuando hablo de todo eso, lo he vivido, pero porque yo también he tenido épocas en las que me lleva el cuerpo al límite solo por ver los efectos que tenía la química. Y mira, al final hay que entenderlo. Yo, como he estado en esa barrera de los que no son buenos dotados genéticamente, y he pasado por esas etapas de probar todo, de pensar que fulanito me engañaba, de hablar a lo mejor con Marcos, con Paco, y decir, esto me engaña, esto me toman por tonto. Hay que entender que es mucho más fácil pensar que hay algo que no te están contando o algo que te has perdido, a admitir que simplemente, oye, pues eres un tío que haces esto por pasión, pero que la pasión no se va a traducir en ese éxito que estás buscando, que hay gente que ha nacido para esto y gente que no. Y es algo que solo pasa en el culturismo, porque cuando un chaval se apunta, cuando alguien está jugando al fútbol, no se plantea ser Cristiano Ronaldo. Claro, quiere disfrutar claro. del partido con sus amigos, tal, pero es un movimiento que no se ve en culturismo. O sea, cuando la gente de culturismo no sabe disfrutar del culturismo. Y yo, por ejemplo, en mi caso, cuando empecé a aprender a disfrutar de verdad, que además fue cuando más empecé a ganar, ya había transitado eso. Ya dije, mira, ya sé que no voy a ser bueno, ya sé que no voy a ganar un mundial. Ya. Y empecé a disfrutar, empecé a ganar campeonatos porque ya se provocó en mí un movimiento diferente. Ya iba a divertirme, ya disfrutaba. Cuando estaba siempre buscando, 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 me perdí muchísimos años de culturismo en esa búsqueda, que al final era tan simple como admitir que yo simplemente no estaba dotado, por mucho empeño y por muy trabajador que fuera, no estaba dotado para llegar a este punto y que lo único en lo que me iba a centrar era en disfrutar y ser lo mejor, como he dicho al principio, para lo que yo venía programado. Yo en mi caso me he retirado sabiendo que mejor culturista del que he sido no podía haberlo sido. Daba igual. He probado todo, he hecho todo y para mí se me queda el decir, mira, los ha habido mejores, sí, pero yo no he podido ser mejor. Entonces ya lo demás me da exactamente igual. Y creo que es algo que tienen que aprender los chavales, que aunque es un deporte de comparación, con lo que tienes que comparar no es lo que tienes enfrente, sino con lo que tiene, con el que te levantas cada día. Y ahí es donde vas a encontrar y donde verdaderamente vas a disfrutar del culturismo. Cuando dejes de buscar, de investigar, no, tío, vas a la sala, disfruta de tu entrenamiento. Al día siguiente vuelves a disfrutar, te tocan tus comidas, tienes tus comidas y ya está, es que no hay más. Y en ese entrenamiento que te toca a ti, hacerlo a ti y a ti meterte debajo de la barra, ser lo más perfecto que pueda ser. Oye, por curiosidad, bueno, en esas fases de experimentación y de megadosis y demás, o sea, Robert, ¿qué notaste? O sea, ¿notaste algo más? ¿Notaste más a nivel mental que un rechazo de tu cuerpo? O sea, ¿qué notaste en esa fase? Intoxicación y rocé el priapismo. No jodas. Sí, pero intoxicación. Además, la intoxicación me ha pasado varias veces, ¿eh? La intoxicación de anabólico es muy curiosa. Te encuentras muy mal, no sabes qué te pasa, te encuentras como adormilado. No te entra comida, dices, pero ¿cómo puede ser que estén? No te entra nada, nada, nada de comida, aunque estés en volumen. Te da asco, te encuentras mal, el olor corporal. Y yo la verdad es que sí, yo me acuerdo que yo vivía con un amigo y llegué a tomar, Tony, 20 oxitosonas, 20 anadroles al día. ¿De 25 o de 50? De 50. Durante de una semana. 50, 20, o sea, 1000 miligramos de oxitosona. Sí, lo voy a probar. No hagáis esto, chavales. Y la verdad es que las enzimas hepáticas no se me movieron, pero notaba mucho calor, estaba muy rojo, muy hinchado, pero no, supongo que el hematocrito, claro, en esos tiempos no mirábamos el hematocrito, mirábamos solo las enzimas hepáticas, supongo que el hematocrito lo tendría que tener por las nubes, pero sí recuerdo que con mi amigo Simón, creo que fueron, no sé si 10 o 20, pero una burrada de anadroles y una locura, durante una semana los estuve tomando.
Y, anabólico de inyectable me hice mucho abuso. De GH sí he probado dosis grandes. De GH, sí. ¿Cuánto? De GH he estado 6 meses con 12 unidades diarias de farmacia, ¿eh? ¿12? Sí. Hostia, ¿y las articulaciones? ¿No te dolían? Me dolían mucho las muñecas, tío, y los codos. Hostia, que la sí, pero 12 de farmacia. Si está preguntando a alguien, 12 de farmacia. ¿Y mira, aquí hay una persona que está en el chat, que estaba en esa época, que pone, yo te he visto con Simón, y sabe que no estoy mintiendo, sabe que no estoy mintiendo con lo de la oxitosona. Joder, pero no lo recomiendo, lo hago en tono gracieta, pero es una gilipollez. Bueno, y con la hormona, a esa dosis supuestamente sí que hay ya proceso anabólico más allá del seco. No, ¿qué notaste? O sea, ¿a efectos estéticos supuso algo diferencial? Me puse muy fuerte. Me puse muy fuerte. Tú ten en cuenta, yo siempre en temas de química, yo he hecho mucho uso de testosterona muy alta. Y es que me estoy riendo porque es que lo estoy contando de alguien que lo presenció. Y yo testosterona muy alta, Tony, y GH muy alta. Testosterona 1,5 gramos, 1,250 gramos, y GH 12 unidades. Te digo, yo con 35 años, que ya era un culturista, digamos, maduro, además con un recorrido largo, ten en cuenta que yo competía con 82 kilos. 85. Con 39 estaba compitiendo con 95. ¡Guau! Entonces, claro, también es cierto que hice más abuso con menos kilos. Lo que pasa es que es un poco, conocí a mi mujer, me centré mucho en la vida, salí de la mala vida que yo llevaba muy mala vida. Entonces eso, claro, yo me convertí en un culturista, me trasladé incluso de ciudad para vivir a otro sitio y centrarme en culturismo. Se juntó, pues eso, se alinearon muchas cosas. Y sí que es cierto que cuando ya con 35 años subir 10 kilos en competición, es muchísimo, y lo subí. Además, yo siempre iba bastante seco, o sea, no era esto de ha subido kilos pero ha perdido puntos, no. Subía kilos y seguía saliendo de los más secos de mi categoría siempre. Fíjate lo que has dicho del tema del priapismo. Para los que no lo sepan, el priapismo es una erección que incluso después del orgasmo es incapaz de devolver el pene al estado natural. Y fíjate, Sergio, es que lo he visto tantas veces en consulta, no llegar a priapismo, pero claro, tíos que desde su adolescencia, joder, es que al final la personalidad, nuestra conformación como seres humanos, a partir de en la adolescencia, desde los 12, 13 años, por mucho que queramos luego explorar otros caminos profesionales, todo depende gran parte durante de nuestra personalidad depende de la competencia sexual y cómo encajamos con el sexo opuesto, especialmente desde niños. He visto tantos hombres profesionalmente arriba, con su mujer, su familia, esto, lo que sea, con 30, 35, 40 años, empezar a enchufarse, a ponerse química, y de repente su pene es como mutar, de repente estar salidos como nunca, y de repente ver esa competencia sexual que jamás han visto, desmontar toda su vida, empezar a salir de fiesta, etcétera, que claro, esto quizá también es de las cosas que más puede enganchar, ver que pues literalmente, hablando mal y pronto, que tu polla la tienes así todo el puto día, que puedes pegar, es que 6 polvos todos los días y eso no baja, y que una chica que acabas de conocer está flipando, te está mirando como diciendo, no hay tíos como tú, claro, o sea, ese hombre dice, pero ¿cómo voy a cortar la química? ¿Cómo voy a dejar de enchufarme? Yo no quiero volver a ser el mierda de antes. Exacto. Esta es otra de las cosas que más puede enganchar, tú también lo habrás visto, esto es muy poderoso, por desgracia también lo seductor que es la química en ese ámbito. Sí, y es un peligro. Yo luego ya eso no me pasó, yo he estado muy estándar, muy normalito, pero en esa época sí que recuerdo que, joder, claro, evidentemente con esa cantidad de anabólico me pasaba. Sí que, a ver, porque la gente está luego comenta y sí que es cierto que yo no, cuando más fuerte he estado, sí que dejo claro, porque luego la gente, ves cómo tomaba más, sí que dejo claro que cuando más he tomado no ha sido cuando más fuerte he estado, ¿eh? O sea, porque lo que pasa es que hay un ejercicio que los culturistas muchas veces no saben hacer y hacen de hecho el contrario. Y es, como tomo más, me relajo más, claro, hago las cosas más a medio gas, ¿por qué? Tengo el colchoncito de la química. No, yo en mí se provocó un movimiento bastante contrario hasta el 2014. Yo era eso, era, bueno, como tomo mucho, ¿vale? Como el tomo mucho, pues da igual que cene esto, que salga de fiesta, que duerma tarde, no. Luego cuando conocí a Miguel Ángel Martínez, las dosis bajaron, ¿vale?
Porque claro, dice, yo tomaba mucha testosterona, sí, pero es que de lo demás no tomaba prácticamente nada. O sea, yo era casi testosterona y un poquito de primo y ya, ¿vale? Pero a lo que vamos es que la gente lo que hace es que, como toma mucho, bueno, entró un poquito a medio bajo, un poquito reguleras. Yo en ese caso subí tantos enteros, química había tomado siempre, y siempre incluso más. Pero en ese momento me profesionalicé mucho y subí muchísimos kilos. Y lo único, la gente me preguntaba, ¿qué has hecho? Y decía, pues he conocido a mi mujer. Es que no te puedo decir otra cosa. O sea, es que yo a mi mujer en ese sentido, aparte de la relación y ser familia y lo que hemos creado, en lo deportivo mi mujer me ha ayudado más que mi mejor compañero de entrenamiento o más que mi mejor entrenador. ¿Por qué? Porque me generó un contexto y unas ganas de estar tranquilo y unas ganas de estar en casa que yo no había experimentado nunca. Entonces, hay que entender que cuando pones en esa situación de contexto de tranquilidad y demás, de emociones bien asentadas, pones una química adecuada a la técnica, adecuada al momento, que en ese momento, puesto que yo estaba compitiendo ya en campeonatos internacionales de mucho nivel, tendría que ser más alta, evidentemente ahí exploté, pero exploté, repito, por el contexto, no por la química, que yo ya había hecho uso y de hecho fue cuando hice abuso en mis primeros momentos de química. Y fíjate, hablando del contexto, y bueno, pues es muy público, porque tú lo has hablado en repetidas, reiteradas ocasiones, ¿vale? De pues la vida difícil que has tenido, que tuviste que estar dentro de la cárcel, conflictos que has tenido una y otra vez desde tu infancia. Pero bueno, yo siempre lo digo, al igual que el culturismo me ha permitido conocer áreas fisiológicas que jamás en la carrera, en la residencia, se logra ver, porque son cosas que es que uno se lleva las manos a la cabeza, pero que luego vas flipando en colores cómo el organismo puede aguantar X cantidades de andrógenos, qué puede ocurrir en un cuerpo cuando está en amenorrea en una chica, qué ocurre emocionalmente, ves cómo la química genera literalmente cambios de personalidad, etcétera. O sea, a mí me ha ayudado muchísimo. Y otra de las cosas que me ha ayudado muchísimo, creo, a no sé si ser mejor o peor médico, pero sí acompañar a los pacientes y sé que indirectamente a sanar en muchas cosas, es a venir también de la calle, ¿vale? En mi familia nadie es académico, yo vengo de un pueblecito de Valencia donde todos mis amigos, yo ya estudiaba medicina y ya se estaban ciclando, salía con ellos y siempre la preguntita, que me meto, que tomo, que no sé cuántos, cómo me protejo, me ha salido ginecomastia. Muchos de mis amigos pues han sido delincuentes, me han hablado de sus experiencias, les he escuchado, les he entendido, he abierto mi corazón para saber qué hay en la calle, no solo qué hay arriba de la escala social del mundo, sino qué hay en la calle, porque el 95% del mundo es la calle, y eso es lo que permite, o sea, al final, creo, el éxito profesional, que es la diferencia en todas las áreas, y sobre todo cuando tienes que acompañar a otras personas, porque cuando se cierra la puerta y la fama y la luz queda fuera y estás delante de una persona que es quien te tiene que decir las cosas como son, pues bueno, el demonio sabe más por viejo que por demonio, ¿vale? Y pues eso, yo creo que a mí la calle me ha enseñado mucho a detectar en la persona que tengo delante cómo me está mintiendo, que eres un cabroncete, que sé que me la vas a liar, ya te huelo, ya sé por dónde guiarte, ya sé cómo hablarte, sé cuándo te tengo que dar una colleja, pero sé cuándo te tengo que escuchar o disculparte la mierda que tú te estás diciendo a ti mismo y necesitas un hombro donde llorar. Y estoy seguro que tú, aunque si ahora haces una mirada retrospectiva dirás, qué mierda haber pasado por todo esto, no sé qué, pero tú probablemente cada vez estás más reconciliado con ese pasado porque empiezas a darle sentido, sobre todo en esta fase en la que estás educando a tanta gente, porque empiezas a ver que ese bagaje te lo ha dado solo esa calle y esas fases de incertidumbre y de dolor. Yo, no, mira, yo por ejemplo, vamos a ver, para mí es muy fácil, es un poco lo que estábamos hablando en el ámbito del culturismo, para mí es muy fácil ahora señalar a Sergio de 20, 25 años, con la vida que ya es muy fácil, es de mi posición actual, que tengo la mujer que quiero y que había soñado, que tengo mi hijo, que tengo, que vivo de mi deporte, para mí es muy fácil, pero también sé que si he llegado a este punto de hoy, de plenitud, es debido al trayecto de vida que he tenido. Si hubiera hecho otras cosas, no estaría en el punto de dicha que estoy ahora. Estaría en otro punto, no sé si mejor o peor, pero no sería el punto en el que estoy. Entonces, para mí es muy fácil desde aquí, de mi posición o de mi arrogada autoridad moral, decirme, no, mira, lo que hacías.
No, y por eso tampoco lo hago con los demás. Tampoco lo hago con los demás porque no sé lo que hay detrás de cada persona, porque hay todas... Mira, es curioso, pero yo sé en qué día exacto mi vida se torció. Yo sé, hubo tres días, yo te puedo señalar perfectamente tres momentos en mi vida que fueron los que provocaron que yo me fuera torciendo cada vez más. Pero esos caminos tan retorcidos a veces, sea Dios, sea la vida, sea lo que sea, son los que me han llevado a donde estoy hoy. Y yo estoy agradecido, porque si para estar hoy con la mujer que tengo, para tener el hijo que tengo, para rodearme de la gente que tengo, muchos que están en este chat, tengo que transitar por esos caminos eran mucho, mucho más adecuados de los que yo mismo me imagino, porque me han llegado a donde estoy hoy. No estaban tan torcidos como a priori parecía. Sonará absurdo, pero... Si a lo mejor he tenido que transitar por la cárcel o por lo que he comentado al principio del fallecimiento de mi novia cuando era chaval, o por un psiquiátrico, por tantas cosas, quizás esos caminos no estaban tan torcidos cuando me han llevado a donde estoy hoy. Y hoy soy una persona plena, absolutamente feliz, muy estable en todo, en lo emocional, en todo, y debo dar las gracias. No sé, ha sido un tránsito duro el de mi vida, durísimo. ¿No me gustaría que mi hijo tuviera que transitarlo? Pues no me gustaría. Pero yo solo debo estar agradecido a ese Sergio que fui. No puedo, porque ese Sergio que fui es el Sergio que soy hoy. No se puede separar uno de otro. Entonces, tampoco creo que deba hacer juicio. Simplemente vivo con ello. Tampoco hago un ejercicio de orgullo, de decir, ah, qué guay. No, porque no ha habido nada guay, ha habido sufrimiento y ha habido mucha experiencia negativa. Pero lo que hoy soy... se lo debo a él. Y si hoy sé lo buena que es la vida, he vivido algo demasiado malo como para valorar lo bueno. Si todo hubiera sido bueno, no valoraría igual lo que tengo hoy día con mi mujer, con mi familia, ni con mis amigos. Y claro, hay algo muy, muy, muy curioso de lo que has hablado y es algo, o sea, que solo se puede ver en consulta o cuando acompañas a una persona o lo vives en ti mismo. Cuando se habla dentro de papers de el tipo de proteína, la cantidad que hay que tomar, si tienes que llegar a X gramos, la cantidad de aminoácidos, la cantidad de anabólico, la cantidad de GH, cuántos días hay que entrenar, etcétera. Y lo que has dicho, y se ve tanto y tantísimo en deportistas profesionales, normalmente los que alcanzan una madurez y sobre todo la sostienen durante muchos años. Son personas, es que los ves con una estructura familiar alrededor. Tú ves a Cristiano Ronaldo, siempre ha tenido una estructura familiar, incluso dirigida por el matriarcado de su madre, su tía, lo engloba todo y ha buscado ahora una mujer para llegar de entrenar y no poder despistarse. Messi igual, Nadal igual, desde los 16 años con su tío entrenado, dentro de, pues, o sea, es algo... que hace, yo he tenido pacientes decir, joder, es que parece que la química, este chaval siempre viene que me dice que es todo efecto secundario, siempre además se tiene que meter mucho porque en su cabeza piensa que así va a conseguir los resultados, come mucha más proteína, está buscando el santo grial, pero es que en el fútbol ocurre lo mismo, en el ciclismo, y luego de repente se armoniza todo, quizá conoce un entrenador o un representante que es que le reorienta, le hace ver la importancia de la familia, de quedarse en casa, de encontrar un entorno familiar, y es que de repente todo brilla. Y toda aquella teoría fisiológica que supuestamente le iba a permitir, porque incluso tiene una base genética increíble y nunca llegaba a ese punto que se esperaba, se encuentra ese entorno que supuestamente la medicina no explica. ¿Y qué pasa para que en esos 6 meses, como tú dices, todo mute, con menos dosis, incluso sin llevar tan de libro la dieta? Y es ese entorno del que, pues bueno, que solo se aprende con la experiencia. Mira, yo te voy a contar así rápido. Yo como vivía antes de conocer a mi mujer, recuerdo que vino un competidor, un amigo mío, Martí Pozzi, a verme, y me dijo, cuando entró a mi casa, que no entendía cómo yo podía vivir así, que me fuera a vivir con él. Yo era una persona... no encendía las luces de casa, no entraba la luz a mi casa, tenía las persianas bajadas continuamente, no ponía la tele, recuerdo que cenaba como a las 4 o a las 5 de la mañana todos los días, hacía las cosas, sí, las hacía, yo hacía mis 6 comidas, entrenaba tal, y era francamente, decías, aquí, esto no está ordenado, o sea, en mi cabeza yo pensaba que estaba ordenado, pero lo que dices tú, no había armonía, se hacían las cosas, pero piloto automático. Cuando yo conocí a mi mujer, todo cambió, y
curiosamente coincidió con una explosión física en mí muy grande, muy grande. Yo estaba tomaba lo mismo, no cambié los suplementos, seguía entrenando fuerte. El pollo seguía teniendo 20 gramos de proteína, el arroz seguía siendo el mismo, pero lo único que cambió, bueno, lo único entre comillas, porque mucho, fue que encontré una relación acorde a lo que necesitaba. Ya lo expliqué el otro día en un vídeo con Pico de Oro, y eso te das cuenta que es la relación de tu vida. Cuando conoces a una persona que es un compañero de viaje, y todos los viajes lo que necesitas es eso, es un compañero que te ayude a aliviar tu carga y no que te eche más maletas. A veces nos enroscamos en relaciones tóxicas o en entornos tóxicos. Ya no hablo de pareja, puede ser una pareja, pues un trabajo que no nos guste, cualquier situación, y pensamos que somos vehículos estancos y que podemos hacer todo, separarlo todo, compartimentarlo, y es un error. Tú no puedes compartimentar, no puedes compartimentar. Yo siempre he dicho algo, y lo aprendí con mi profesor de judo, que te decía, no puedes ser un buen judoka si no eres un buen hijo. Y no te hablo de ganar un campeonato, ojo. No hablo de, tú puedes ganar un campeonato siendo el peor hijo de puta del mundo. Pero en tu foro interno no vas a estar viviendo a gusto contigo mismo, porque cada mañana cuando te levantes vas a ver una puta cara al espejo que haga lo que probablemente, a no ser que seas un psicópata, no te guste. O sea, no se puede compartimentar. No puedes ser un gran culturista y ser un pésimo marido, un pésimo hijo. No puedes. Tienes que, todas las áreas de tu vida, buscarlas, armonizar. No hablo desde el punto de vista de Mr. Wonderful, no. Esto al final, estarás de acuerdo conmigo, es fisiología pura, es química del organismo. O sea, se genera un entorno favorable en ti que hace que todo vaya mejor. Tus valores orgánicos vayan mejores, tu metabolismo vaya mejor, todo lo que te administres va a hacer el efecto que tiene que hacer. ¿Por qué? Porque dentro están sucediendo una cascada de acontecimientos que hace que todo funcione. Y las emociones son el motor de absolutamente todos los procesos en el cuerpo. Mira, Sergio, estarás conmigo. Ya vamos a ir acabando. Bueno, yo creo que sin lugar a dudas, yo reconozco, o al menos internamente, para mí el reconocimiento para otras personas, la sabiduría de cada persona, pues a lo mejor estará en tener doctorado, saber muchos idiomas. Pero yo reconozco la sabiduría en una persona por el concepto que para mí es la sabiduría cuando es capaz de juzgar menos y de asumir que se le escapan muchas de las variables de lo que está ocurriendo, ¿vale? Entonces yo creo que pues eso, cuando pues haces ese camino de introspección y sabes que no sabes por qué ocurrieron las cosas que te ocurrieron en tu pasado, pero sabes que fueron necesarias para vivir ese estado de plenitud que estás viviendo ahora, y eso te permite además saber que no tienes ni puta idea cuando alguien entra en contacto contigo y te esté contando quizá la mayor de las mierdas, pero tú simplemente por coherencia y sabiduría, o sea, no puedes juzgarle porque no sabes todas las variables que se te escapan de qué le ocurrió en su infancia, con su madre, con novias, con etcétera. Entonces, quien juzga rápidamente, es que este es un así, es que este es no sé cuántos, o este, según los libros de psicología, ¿vale? O según los libros de la PNL, es que tiene un arquetipo así, un no sé cuántos, es así, es asá. No, no. Entonces, ya yo distingo ahí muy bien la sabiduría, o ese es mi concepto de sabiduría. Y mira, hay una infografía, bueno, una infografía, un post que pusiste de Instagram que me conmovió muchísimo, y va de todo esto, de la incapacidad que tenemos para saber lo que está ocurriendo, ¿vale? Y la capacidad que, pues bueno, si uno quiere traspasar sus propios límites, pues puede darse cuenta de su, pues bueno, de su ignorancia a la hora de conocer todas las cosas que están ocurriendo. Hablabas de que fuiste a la playa, ¿vale? Con tu hijo. Y me conmovió muchísimo porque yo creo que cuando somos personas inocentes y soñadores, con 20, 25 años, todos hemos soñado, ¿vale? Pues con un futuro de nosotros mismos, todos nos hemos visualizado en cómo va a ser la gran relación de nuestra vida, todos nos hemos visualizado cómo va a ser crecer profesionalmente, ser exitosos, hemos a lo mejor estado entrenando, andando, lo que sea, y mientras tanto nos hemos visualizado a nosotros mismos a los 5 años levantando una copa, yo me he visualizado en un congreso y todos levantándose y aplaudiéndome, etcétera. Y yo creo que con el paso del tiempo, o sea, el gran pensador o la persona que quiere ir más allá del autoconcepto de lo que yo creo de mí mismo es la que aprovecha las circunstancias dolorosas, porque duele, porque, como tú decías, ¿cuántas veces planifiqué el verme a mí mismo jugando con mi hijo, tal y como mi padre jugaba conmigo, visualizándome con mi niño jugando, tirando la arena, etcétera? Y llego
Y honestamente tengo que asumir y tengo que reconocer que me ha dolido, porque también tengo un niño pequeño con sueños que visualizó verse jugando con su hijo de una forma. Y ahora resulta que tengo un niño con un TDAH, ¿vale? Con unas particularidades que me está haciendo ver cómo yo quería que las cosas fueran como yo quería. Pero si abro mi mente, ¿vale? Este niño, sus circunstancias y lo que está ocurriendo en este momento, que me está mandando a tomar por culo, que está en su puta movida, que pasa de su puto padre, me está haciendo ver que tengo que abrir mi corazón a esta experiencia, con lo que tengo que ir más allá de lo que yo creía que tenían que ser las cosas. Con lo que entonces, a partir de ahí, ese niño que supuestamente, si yo no me doy cuenta de lo que está ocurriendo en ese momento, yo podía juzgarle o yo podía caer en la tentación de intentar que él se comporte como yo quiero que se comporte para vivir la experiencia que yo quiero vivir como padre, si voy más allá, me doy cuenta que es la puta oportunidad que me ha dado la vida para abrir mi corazón y para aprender a querer, para aprender a amar. O sea, y me conmovió ese post y nada, te lo quería transmitir por... Y por eso quería hacer esta charla contigo, o sea, porque, o sea, te reconocí como un gran sabio, Sergio. Fue un día duro, pero al final, Tony, todo se reduce a que nos generamos verdades absolutas en base a nuestras expectativas. Y es algo que al final es una pelea inútil, porque es como, tío, son expectativas, son sensaciones, no son hechos. Es lo que tendemos a generar una verdad absoluta en base a eso, a lo que nuestros planes han establecido, pero al final es lo mismo. Un día de playa tiene que ser así, así, así. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser claro así? ¿Por qué? ¿Quién, ¿dónde está la norma escrita? Es una lucha que vivo continuamente con mi hijo, que es autista. Cuando voy a algún psicólogo me dice, no, es que tiene que jugar. No tiene que jugar de ninguna manera. Él jugará o no jugará, se relacionará o no se relacionará. ¿En su cabeza le está disfrutando? Sí, pues veremos lo siguiente. Entonces, creo que es un problema que todos tendemos a hacer eso, a generarnos verdades absolutas en base a nuestras expectativas. Yo ese día lo pasé mal, pero rápidamente, en mi caso, se generó un movimiento diferente. Es decir, bueno, mi hijo está divirtiéndose. Sí, entonces el problema le tengo yo. Él no tiene ningún problema. El problema le tengo yo porque me he generado una verdad absoluta en base a la expectativa que yo me había generado. Entonces, al final hay que soltar todo en la vida. Comienzas a ser libre realmente cuando empiezas a soltar todo eso. Comienzas a entender a los demás cuando haces un ejercicio de eso, de decir, bueno, igual el que está equivocado soy yo, o igual el que yo haya vivido o vivenciado o presenciado las cosas de determinada manera, es mi manera. No es ni mejor ni peor, es mi manera, igual que el otro va a tener su manera. Es así de simple. Totalmente. Pero mi hijo es el TDAH, soy yo, también hay que decirlo. Que la familia tenemos de todo. El TDAH soy yo y mi hijo es TEA. Vale, es verdad, es verdad. Mira, para acabar, cambiando de tercio, nada, simplemente que ya por curiosidad, quería que me hablaras de los culturistas a lo largo de toda la historia. ¿Cuál sería para ti el ejemplo de culturista, por como tú entiendes el culturismo, y quién sería tu culturista preferido como culturista en el escenario, independientemente de lo que representa, cómo ha trabajado, etcétera? Esos dos tipos de culturistas. Como culturista, desde el punto de vista que yo, para mí lo que representa el culturismo, como repito, que es algo más que físico y en el aspecto filosófico, Dorian Yates, de muy largo, de muy, 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 muy largo. Dorian Yates es un tipo, fue un revolucionario, fue un tipo hecho a sí mismo, fue además, generó una impronta que luego cambió el rumbo del culturismo. O sea, fue un tipo que llegó, plantó la bandera, porque Coleman ha sido el más grande, pero Coleman era una sucesión de lo que había creado Dorian. Entonces, para mí, como ejemplo, o sea, yo es como ver a un emperador romano. O sea, a mí lo que me transmite Dorian va mucho más allá del culturismo, incluso sus citas, veo mucho cuando hace algún podcast y tal. Es un tipo verdaderamente interesante en lo personal y en lo espiritual. Para mí, Dorian trascendió muchísimo el físico en todos los sentidos. O sea, y es lo que yo me gustaría ver reflejado a mi nivel, a mi micronivel. Un tío hecho a sí mismo, que cogió un camino, pum, pum, pum,
no lo soltó nunca. Y en cuanto a lo físico, que lo está poniendo aquí además, sí, Momo Benaciza. Momo Benaciza, supongo que también porque tenía bigote y me dio unos 60, pero Momo Benaciza ha sido mi referente de toda la vida como culturista. ¿Crees que, bueno, de aquella época, o sea, un tío con la capacidad de sacrificio, la disciplina de trabajo como Flex Wheeler habría marcado época? ¿Habría llegado la disciplina de trabajo a hacerle mella a Coleman? ¿O tú qué piensas? ¿La disciplina de trabajo de Dorian? Sí. Es que si mi abuela tuviera ruedas sería mi bicicleta. Es que es un ejercicio, es que es un ejercicio mental demasiado, porque claro... Y si Dorian hubiera tenido el físico, de Flex, es especulación pura y dura. No sé si imaginar, ¿no? Al final, es que esto también es genética, ¿no? O sea, yo no sé si yo hace mucho escuché a Joe Dispenza y hablaba un poco de eso, de cierta carga que llevamos nosotros, de lo que han sido nuestros ancestros y demás. Y es evidente que Dorian viene de alguna estirpe rara, porque claro, es que, joder, es que Dorian, hay una historia personal detrás ahí gigante. Flex, pues como físico, ha sido superlativo. Pero es que curiosamente, si fijas todo ese tipo de físicos, luego es muy complicado buscar un tío disciplinado de verdad con esas cualidades físicas, ¿eh? No genética, porque la genética da para mucho más, ¿no? Digo, con esas condiciones estéticas y demás, es que se me hace muy difícil encontrar un tipo de esas cualidades que digas, ha sido un verdadero trabajador. Muy pocos, muy pocos. O sea, salvando las distancias un poco y siendo otra época, bueno, o sea, con Arnold y Sergio Oliva pasaba un poco lo mismo, solo que bueno, sí que Arnold sí que consiguió los títulos, pero bueno, Sergio Oliva era otro tipo de filosofía, no entrenaba en el Gold's Gym, ¿no? O sea, era un tío más introspectivo, más de trabajo pico y pala en su día a día, ¿no? Salvando un poco la época, ¿no? Bueno, pero también ahí había un componente político muy grande, ¿no? En el culturismo hay mucha política, desde los albores del culturismo, pero... Quizás, joder, es que un negro cubano refugiado de un país comunista como primera figura del culturismo mundial igual no era la mejor manera para entrar. Joder, los Wader, que son ahí un poco semitas y tal, quizás no era lo mejor, no era la mejor manera de entrar con un deporte tan nuevo que con una figura tan controvertida como Oliva, que además era un tío bastante polémico. A Arnold le doy el crédito justo, un gran oportunista, pero a mí en el culturismo no era un tipo que especialmente me llamara la atención, sinceramente. Bueno, Sergio, pues nada, 1:23, muy agradecido, ya te digo, hacía mucho tiempo que esperaba y anhelaba hablar contigo todos estos temas porque, ya te digo, me trago todos tus vídeos, me encanta, ¿vale? Como es que, o sea, como cada vez creo que estás en un momento, se nota, un momento muy dulce, un momento de recontacto contigo mismo, incluso de disfrute de quién es Sergio, y estoy dispuesto a saber qué va a salir de Sergio porque tiene algo que decir. Y te lo veo y te aliento, ¿vale? A que sigas en ese camino porque creo que puedes aportar muchísimo, más allá que como entrenador que tienes tus chavales, creo que como comunicador y como, pues bueno, como persona que con su bagaje y el contacto profundo de todas estas experiencias que has tenido, creo que puedes aportar mucho. Y nada, muchísimas gracias por haber estado aquí. Espero que próximamente volvamos a hacer otro y nada, muchísimas gracias de nuevo, Sergio. Gracias a ti, muchísimas gracias por la oportunidad. Que cada vez que hacemos algo me abrumo un poco porque, joder, hablar yo con un médico me abrumo un poquillo, pero muchísimas, muchísimas gracias. Y bueno, pues también dar gracias a todos los que han estado conectados, tantísimos amigos, y espero que en breve podamos compartir otra más, y si es en persona, mejor, Tony. Vale, Sergio, y gracias a todos. Un abrazo.